Speaking of something that it's not near what it once was, uh, supposedly we're going to get another reboot and a awesome new show, it looks like. Y Piratas del Caribe recibe un reboot y tiene dos películas. Y una con uh, Margot Robbie. Obviamente, la actriz de Barbie uh, uh, sus, uh, tuvo un gran suceso con Barbie y parece que uh, la quieren para esta gran uh, película de los piratas, porque obviamente en la historia de los piratas sabemos que hay muchos, pero muchos piratas uh, femeninos mm. que. Uh, que, uh, que, han, uh, que han sido famosos, obviamente. Uh, no, de cuando... hecho, sí. Uh, hay bastantes piratas femeninos que han sido famosos. Hay uh, incluso uh, Jack Sparrow, originalmente el verdadero Jack Sparrow, o el personaje histórico en el que se basaron para Jack Sparrow tenía a dos compinches que eran mujeres y que eran igual de crueles y sanguinarias que él. Así que eh, históricamente ha habido, eh, si es que piensas en los piratas especialmente estacionados en el área de Nassau, eh, uh -huh. de Tortuga, había piratas mujeres extremadamente terribles. Si es que piensas en los piratas asiáticos, eh, Piratas eh, de China, de Mongolia, eh, los piratas de lo que ahora sería Vietnam, había mujeres terriblemente desalmadas. Eso no es nuevo. Tampoco es nuevo, Margo Robbie en aguas internacionales con drogas, alcohol y hombres sudorosos. Es. Eh, eso es bueno, otro punto. Eso es otro punto en total. Estamos Las... hablando de la fantasía de la pobre australiana. Okay. La cosa okay. es que volvemos a lo mismo. No confío en Disney. Uh, Piratas del Caribe ni siquiera debería estar en un reboot si es que quieren apartarse de Piratas del Caribe, que es tan central en la cara de Johnny Depp. Sigo diciendo por qué no trataron de hacer Monkey Island. Es una Eso franquicia sí. que compraron cuando compraron cuando compraron eh, Lucasfilm. Tiene Disney el control de Monkey Island. No saquen Piratas del Caribe, saquen Monkey Island y luego saquen la siguiente época de Piratas del Caribe. Cuando baje un poco la atención, todavía estamos muy cerca de todo lo que pasó eh, durante el juicio de Johnny Depp de la cantidad de pleitos que hubo. En este momento todavía hay rezagos de eso con Elon Musk peleando contra Disney en nombre de Johnny Depp cuando él fue el que le pagó eh, el juicio a la babosa Hurt. ¿Eh? Que por cierto, ella es toda una cagada, especialmente en la cama. <laughs> Uh, hay gente que sabe la historia de Amber Heard y la cama de Johnny Depp. En todo caso, todavía hay demasiado descontento por esa parte. Entonces, hablar sobre un rebote de Piratas del Caribe no tiene sentido. Cuando puedes evitar toda la mala prensa, puedes evitar todas las conexiones y sacar una franquicia diferente, de, que es básicamente lo mismo que ya tienes en tu repertorio. Es, es una manera de evitar todo esto. Pero si quieren usar a Margot Robbie, es una mujer sensacional. Es una mujer extremadamente atractiva, extremadamente talentosa. Yeah. Pero no la veo siendo un pirata. Necesitas a alguien. Necesitas al menos a un hombre que se sienta mucho más vulgar, mucho más mm. degenerado. Uh -huh. Johnny Depp es perfectamente degenerado. Por eso es tan excelente como Jack Sparrow. Porque es... Un maldito degenerado. Así que cuando ves a la pantalla y esperas ver a un maldito degenerado, es él. <laughs> Nació para eso. No sé, mira, mira bien a los ojos de, de ella ahora. Parece un poco loca, ¿no? Mira esos ojos, mira. Pablo, hola. Uuuh. Ok, tiene ojos de que finalmente Liendo. se dio cuenta de que después de una. <laughs> Sus ojos me dicen que después de toda una década de pelear porque su carrera estalle, de pelear por convertirse en la mujer más sensacional del entretenimiento, finalmente se dio cuenta de que su útero se está secando lentamente. <laughs> tiene cara de desesperación, pero tiene cara de desesperación por edad, no tiene cara de desesperación por drogas. Y conozco a mucha gente con desesperación de drogas. Yo sé de lo que. <laughs> Johnny Depp tiene una cara de que él necesita las drogas para escapar de la realidad. Ella tiene una cara de que la realidad quiere escapar de ella y por eso se va a ir a comprar leche y tabacos a la tienda. ¿Sí entiendes de lo que hablo? Me parece que sí. Bueno, eh, como dicen, quieren hacer dos películas, quieren hacer un reboot, uh, quieren otra vez traer de vuelta todo eso de los piratas, pero... De, con nuevos actores y actrices y hacer el, el show de Her de, bueno, de Her, uff te dije, ya, ya me trastornaste la van eh, a <laughs> <laughs> hacer el show de Marco. pobrecita la Margo, pobrecita sorry, sorry no, no, no quise insultar así um, pero entonces serían sí? dos cosas total pero no no hacen, se no, no hacen las cosas bien de una. Vamos a tener confianza en dos. Ah, vamos a ver. Pero aquí, si miras esta película, mucha gente va a empezar a ver: hey, es, están haciendo lo mismo que hacen todas. Van a hacer okay. algo de una, con una chica y, y ya. Va a ser South Park toda vez. A, a pesar de que él sí tiene la cara de degenerado necesaria, este es mi pitch. Consigues a alguien de verdad con cara de degenerado. Le das dos temporadas de televisión, no necesitas más. Es okay. un pirata que está tratando de hacer su nombre en el Caribe, que está tratando de conseguir a través de su violencia, a través de su actitud desalmada, a través de su propensidad incluso a meterse en lo oscuro, a buscar eh, magia negra, voodoo está empezando a convertirse en un verdadero terror. De repente, al final de la segunda temporada, llegan a la isla Marley. Él desciende y ve a la pelirroja más increíble de toda la historia, la cual inmediatamente le dice, si quieres una oportunidad conmigo, muérete. Y tienes la serie del origen del pirata Lechoc. Un año después, en todos los teatros, Monkey Island, ves a Guy Bruce Streetwood tratando de derrotar al pirata Lechoc que has visto crecer en la serie. Y te dejas de abusar de Piratas del Caribe, que a este punto no va a traer nada de clientes. Bueno, no sé. Martín está contra todo esto. Martín dice: ¡No! No le dé la idea a Disney de destrozar a Monkey Island. Uh, uh. El único personaje que podrían en este momento los de Disney hacer, que tal vez tendría sentido es Guybrush Threepwood. Es la clase de hombre que usa una falda y en lugar de quejarse de la calidad de la falda, se queja de la cantidad de almacenamiento que tiene la misma. Eso pasa en Monkey Island 2. Gaibro Streetwood ha estado disfrazado de mujer, actuado como una mujer, ha sido convertido técnicamente en una niña pequeña dentro de su cabeza. No le des la idea, Pablo, no le des Y está perfectamente bien con el hecho de usar maquillaje. De hecho, está bastante interesado en el usar maquillaje. Uh, Monkey Island uh, 3, uh, Return to Monkey Island. Así que yo diría es un personaje que es muy difícil que arruinen, porque es lo suficientemente gay. Así de claro, Gabriel Streetwood es totalmente flexible en esa clase de cosas porque es un idiota. Es un personaje que básicamente es tan atarantado que está dispuesto a caer así debajo. Así que, ¿por qué no? El... Es muy difícil arruinar Monkey Island en esta clase de situaciones porque el personaje está hecho para arruinar. Todo el chiste de Monkey Island es seguir arruinando y arruinando y arruinando siguientes momentos de la historia. Guy Threepwood triun finalmente triunfa, consigue todo lo que necesita para volverse un pirata, se le caen los pantalones. Monkey Island 1. Piratas del Caribe es diferente. Piratas del Caribe tiene esta sensación de realismo de alguna manera, a pesar de todo lo fantasioso y demás. Tiene esta sensación de que está centrado en un mundo el cual podemos predecir. Monkey Island es impredecible, así que cualquier babosada vale. Oh, Aún así arruinaría a cualquiera de los dos. No, eso no. <laughs> sea, es hey, bueno, no sé, Freddy dice, dame a Johnny. Chao. En la nueva película no sé. y la compro. Es, eso es todo. Tiene, tiene dinero gar, garantía. Y, ¿No estaba uh, en una negociación con Apple? Me parece que sí. De, es bueno. Amber Turner es la famosa. Sí, exactamente. Ella es una cagada en la cama. Pero... Es de, eh, manera de... Uh -huh. Creo que lo vieron a Johnny Depp en Disneylandia vestido como... Jack Sparrow y oh, no han él. podido confirmar si es él o no, pero según se fue como off script para los, los personajes que andan caminando, entonces mm. dice que, mucha gente dice que es él nadie lo ha desprobado, entonces tenemos capaz, a lo mejor quién sabe ¿No tenía él permiso para usar a Jack Sparrow de manera vitalicia por lo que iba él a hospitales a visitar a niños? Sí, me parece, pero esto es otra cosa, es estar en, eh, como digamos, estar en el parque. Legalmente, el parque. legalmente no hay distinción. Si es que él tiene eh, uh -huh. derechos de uso del personaje de manera libre vitalicia, él podría ir a una reunión de. Disney con Bob Iger vestido de Jack Sparrow y literalmente estar en personaje todo el tiempo. Es legal, ¿Eh? es totalmente legal. Es... No creo que eso signifique que Jack Sparrow vaya a regresar a Piratas del Caribe. De hecho, ¿Eh? no quiero que voy a ser honesto después de Piratas del Caribe 5. Bueno, la 4 era horrible. Las 5 ya fue demasiado abuso. No quisiera que regrese Jack Sparrow. No quisiera que sigan maltratando a ese personaje. Bueno, eso es lo que vamos a ver.